Día 7 en Brasil. Dejamos Río de Janeiro y nos metimos 4 horas y media en un avión para viajar a Manaus, la sede más lejana de este mundial. Estadio por donde pasarán Inglaterra, Italia, Portugal, Estados Unidos, Ghana, entre otros. Y mejor aún, la puerta de entrada al Amazonas, la selva más extensa del planeta. Abordamos una lancha rápida y Anselmo, nuestro guía, nos lleva a ese extraordinario sitio donde se encuentran el río Negro y el río Amazonas. Cruce bicolor de dos corrientes. Espectáculo insólito. Este es el río Negro y ahora vamos a encontrar el río Amazonas. A ver si el cambio de temperatura. Ah, está mucho más frío. Colder. Mucho más frío el Amazonas. La diferencia de densidades de cada río impide que las aguas se mezclen en este punto. Minutos después, desembarcamos en Careiro, un poblado de pescadores y comerciantes. Y de ahí, tomamos camino, una hora más de viaje hasta llegar al lago Manacori. Bienvenidos a la selva inundada del Amazonas. Dormiremos las próximas noches en la pousada Caramuri y viviremos como la gente del Amazonas. Iremos a pescar pirañas, buscaremos árboles medicinales, nos cuidaremos de las boas y las anacondas, disfrutaremos atardeceres y navegaremos de noche en busca de caimanes. Estamos buscando caimanes. En la noche, cuando los iluminas, los ojos les brillan como si fueran faros. Ya lo agarro. Pero mientras descubrimos la selva más grande que queda en el planeta, mi otro yo, mi alter ego, se queda pendiente de Sao Paulo, sede del juego inaugural, porque el estadio Itaquerao genera polémica en la opinión pública. El estadio costó 650 millones de dólares y es uno de los más caros en la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, ahora es criticado porque se usó dinero público para construirlo y ahora no se sabe si el Club Corinthians de Sao Paulo será capaz de cubrir la deuda. Así, entre el Brasil amazónico, el ancestral y el que hoy anhela proyectarse hacia el mundo es como despedimos nuestro día. Falta poco para que inicie el Mundial, pero queda mucho todavía por descubrir.